sabemos que te gusta comer tu delicioso ceviche, pero también tienes esa curiosidad de saber cómo lo preparan. Este cuchillo está totalmente oxidado y esta vez desde San Luis, específicamente en la Rosa Toro, ingresamos a las cocinas de las cevicherías. Lleno de moho y acaban los platos. Así está usado. Ustedes guardan el aceite. Ahí está un balde, ahí lava y te sirve, ¿verdad? Señor, su local está impecable. ¿Están siendo injustos? No. Con el equipo de salubridad y fiscalización del distrito de San Luis. Esto es Operativo Cevicherías. Vamos. Nos encontramos en la cuadra 3 de Rosa Toro. Vamos a ingresar a la primera cevichería. Se llama Cevichería Restaurante Isla del Pescador. Creando experiencias únicas para tu paladar, es el eslogan. Vamos a ver si esto es cierto. Si hay experiencias únicas, tanto en salubridad como en sabor. Ingresamos. Vamos. ¿Vamos, Ricardo? A ver, buenos días. A ver, señores. La municipalidad, en el marco Bien. Del plan anual de vigilancia sanitaria, a establecimiento de monedas, dinero, el control adecuado de salubridad. Así no se puede trabajar, la papa no se puede poner en el suelo. No se puede. El tacho de residuos está abierto. Todavía no se ha empezado a atender y mira. Usted tiene alimentos que van a hacer. Hay una mosquita en el jugo de piña. Todavía no hay atención. Digamos de que este alimento prácticamente está contaminado. Se tiene que tener el máximo cuidado, no pueden trabajar en estas condiciones. Nosotros el día de hoy vamos a actuar de acuerdo a las normas sanitarias porque amerita, ¿cómo se llama?, las condiciones como se encuentran, ¿ya? Inspector, el exprimidor sí. En las condiciones en las que está, si haces un zoom, Jesús, ábrelo. Mira. Mira, ve cómo está impregnado totalmente por el ácido. Esto ya no vale. Tiene que lavar. No, esto cuando ya se impregna no vale. Tiene que cambiar por acero inoxidable. El acero inoxidable es mejor. Esto no te dura mucho. Yo dejo energía toda noche, pues no. Es igual que las tablas de picar. Se acumula y eso son bacterias, son virus. Traten de cambiar el plástico. Ya han encontrado en muchas personas micropartículas de plástico en la sangre. También los encontramos abiertos y eso no es correcto, los tachos siempre tienen que estar cerrados porque se genera también una contaminación. Esto nunca, nunca se guarda así los utensilios. ¿Por qué? Porque esto conlleva piso. Una serie, digamos, de elementos líquidos en el interior. Yo le voy a demostrar que esto no es adecuado para que ustedes ya no lo vuelvan a hacer. Esto, por ejemplo, súper peligroso. Este cuchillo está totalmente oxidado y con este cuchillo se corta el pescado y esto es muy peligroso. Muy peligroso. Oxidado no debería estar acá, deberían de botarlo, caballero. Es muy peligroso. Gracias, señorita, más bien. Gracias, les agradezco muchísimo. Mire, corazón. Mire el interior del balde, cómo se encuentra. Mire, ¿qué cosa es eso? Sí. Hay problemas de impactos por moho, ¿ya? Esto genera inmediatamente contaminación a los utensilios y por ende a los alimentos. ¿Ya? Nunca usen baldes para guardar utensilios. Ustedes ahora existen escurrideros que son de acero inoxidable con huecos. Eso es lo que se usa. Señito, mire, acá por ejemplo están las verduras, ¿no? Están las papas, las cebollas y acá hay un trapo sucio. Eso también contamina su verdura, ¿no? Y lo que le va a servir después. Hay que ser muy cuidadoso. Muchas enfermedades pueden acarrear esto. Hepatitis, tifoidea. Imagínese que uno de sus clientes las adquiera. Ya, señorita, gracias, agradezco más bien muchísimo porque nosotros a ver recién hemos abierto y estamos recogiendo experiencia. Todavía no se ha empezado con la atención, pero el piso ya está bien sucio, está muy desaseado. Todavía no hay cliente. Sí, no, todavía. Estamos para empezar la limpieza. Están allá, o sea, cuando ustedes cierran el local en la noche, ¿no lo dejan limpio, lo limpian al otro día? Sí, limpio. Esto es lo que lo hacemos ahorita ya, en el trabajo. Empezamos a atender desde las 12 en punto de mediodía. Mira cómo se encuentra la pared. Mira la pared cómo se encuentra impregnada totalmente, falta de mantenimiento. Aquí la infraestructura
es inadecuada para continuar trabajando en las condiciones como están trabajando. No se puede exponer los alimentos a estas condiciones. ¿Por qué? Porque esto conlleva a enfermedades. Este aceite es un aceite usado. A ver la cámara por acá. Le abro un balde nuevo para que vea. Este aceite está usado. Ustedes guardan el aceite. Es el mismo aceite. Ahí tengo un balde nuevo. Pero el que vas a usar para hoy es este o el nuevo. Ese es nuevo. Todavía no hay clientes, chicos. Yo puedo entender esto a la 1 o 2 de la tarde cuando hay clientes. Sáquenme el botiquillo. No hay atención. Miren, todavía no hay atención. Todavía no hablo. Entonces, imagínate. ¿Usted es consciente de que hay muchas cosas por mejorar en el restaurante? Yo le agradezco bastante, les agradezco a todos, ¿no? Por haber, nosotros estamos recién abriendo, nos falta mucha experiencia. Yo les agradecería muchísimo y les rogaría, ¿en qué momento estamos mal? Nos dirían cuál y cuál nosotros para poder salir de esto. Bueno, Jesús, hemos llegado ahora a la cuadra 9 de la Rosa Toro. Seguimos con este operativo de comida marina, del rico cevichito, arroz con mariscos, etcétera. Vamos a ver si este local llamado Zona VIP se llama este local. Vamos a ver si guarda todas las normas de salubridad. Vamos. Mira, por fuera se ve bien bonito. No, es que hemos traído el premio porque si está todo bien, te damos el premio y mostramos qué tal es, porque por fuera está bien bonito. Sí, pero no, gracias. ¿Por qué no deseas que entremos? No, gracias, que voy a hablar con la municipalidad. Mil disculpas, gracias. Ah, pero la cámara de municipalidad sí entra, pero me pasan las imágenes. Sí. Ya, ustedes, entonces entren. Bueno, el señor no desea que entremos y si el señor no desea, yo no puedo entrar. No puedo entrar a la fuerza. Entra tú con ellos a ver qué te dicen. Ya me parece rarito que no quiera que entremos, ¿ah? Vamos, Jesús, confío en ti. Tú mismo narra, Jesús, tú ya has aprendido ya. La documentación. Anda adentro, anda adentro. Bueno, llegó mi momento. Ahora soy el Che con Calle. Vamos a ingresar al área de cocina. Bueno, aparentemente no se ven problemas. Pero vamos a ver bien, vamos a buscar bien por todos lados, ya saben cómo somos nosotros, así que vamos a buscar por todo y cada rincón. El tacho tiene que tener tapa, ¿ya? No puede estar sin tapa el tacho. Todos los tachos tienen que tener sus tapas con el objeto de impedir de que haya proliferación. Es un problema bien serio. Todo el lavatorio requiere de un mantenimiento, no puede estar así impregnado. De lo que usted está viendo ahí, no hay impregnaciones, ya que no se pueden permitir en un establecimiento de preparación de alimentos. ¿Ya? Eso hay que corregir, ¿ya? Sí, lo cierto. Acá que siempre, acuérdate que siempre estas quedan ahí mal. Ya, igual la licuadora requiere de mantenimiento también, no puede tenerlo en condiciones, digamos. Descuido, siempre hay que darle mantenimiento a todo, con el calor. No puede estar así, con el calor. Necesita de que ustedes siempre hagan la limpieza bien prolija, de tal manera que nos evitemos estos problemas, ¿ya? ¿Ya? Siempre hay que somos ayudantes, a veces por salir. Darle mantenimiento, ¿ya? Acá hay problemas, ¿ya? Vea, mire. Hay problemas de mantenimiento de los equipos, ¿ya? Acá los equipos tienen que tener mantenimiento siempre. Porque de lo contrario esto va a crear condiciones favorables para fuerzas nocivas. ¿Esto no fue? Esto ya tiempo cambiado ya. Entonces es otro. Sí, cambiado. Otro. Igual también está cambiado. Todo bien. No, tampoco tan ok. Tenían sus errores, sus cositas ahí, así que tampoco tan ok. No estaba sucio, pero vamos a comprarlo. Algunas cositas, ¿no? Tenía seguidores, pensé que se podía trabajar contigo. Yo no trabajo, yo me dedico a fiscalizar cocinas en televisión. No, nunca podría hacer promoción de restaurantes. No, pero igualmente. No, por eso, cuando yo ingreso a un restaurante así, o sea, ¿cómo se dice? Ok. De una manera así,
porque ingresamos y veo que está limpio, todo es transmitido en vivo. Entonces la gente ve que está limpio y por ende yo siempre digo, acá está el premio, porque todo es de manera no preparada. O sea, si encuentro lugar limpio, en verdad, lo digo, claro. No previo coordinación. Pero me hubiera entrado, pues. Claro, me hubiera dejado entrar, pero como no entré... Pero está bien, está limpio. Claro. Es que el chico está un poco hostil, está un poco agresivo, el chico es diferente. ¿Qué chico? Ah. Por eso me puse a la defensiva, discúlpame. Sí, pero no, o sea, nosotros... Claro, nosotros hemos hecho... Con un árbitro juega y le sacas así, y hostiga al jugador. Amarillo. Claro, pero yo te dije, yo cuando entré te dije, mira, he traído premio. Tú dijiste, no. No, es que hemos traído el premio porque si está todo bien, te damos el premio y mostramos qué tal es, porque por fuera está bien bonito. Sí, pero no, gracias. ¿Por qué no deseas que entremos? No, gracias, que voy a hablar con la municipalidad. Mil disculpas, gracias. Yo cuando, por ejemplo, digo chifas y lo encontró, sí. Mira, por eso es que yo todos mis operativos, aparte que está grabado, se transmite en vivo porque así no se genera ninguna suspicacia. Claro, no están armados. Claro, entonces, no, mira, esto es así, esto es verdad, pero. Le puse la defensiva, pero en verdad por la actitud del chico. Y también sé que es su trabajo de él. Claro, también pues si no, como, también entiéndeme, pues. Está bien. Porque esto es cierto. El joven pensó que uno venía pues a la defensiva, a incomodar, y la verdad que no es así, pues, chicos. Entonces, de ahí se me acerca y me dice, pucha, no me llevé el premio. No, pues, ¿qué te voy a dar el premio si no me has dejado entrar? Entonces, siempre es bueno también ingresar y observar. Y bueno, acá el señor de sanidad me dice que usted vio que todo estaba como a ver bien, pues yo no he podido entrar. Entró Jesús y Jesús nos iba narrando. Sí, las condiciones en cuanto a higiene y salubridad, o sea, son aceptables, ¿no? El problema es que el señor no tenía ninguna documentación, o sea, licencia, defensa civil, y por ese motivo sí se le ha sancionado, ¿no? El señor le indica de que el encargado no se encontraba y él es personal de cocina. Pero igual nosotros tenemos que proceder según nuestra ordenanza, ¿no? La 291. ¿Qué es lo que se ha procedido a hacer? A dejar la notificación de cargo, ¿no? Ya, y posteriormente se va a hacer este tema de la clausura. Estamos en la calle Salaverry en San Luis y seguimos con este operativo de insalubridad. ¿Cómo van a tener este escurridero así en estas condiciones? No puede ser, pues que eso está en condiciones totalmente antihigiénicas y esto de acá tampoco no es factible para el uso de alimentos, ¿ya? Vamos a mostrar. Se retira, sí, se mira, retira. Kevin, esto está todo lleno de moho y acá van los platos, acá van los tenedores, los cubiertos y esto está pues totalmente cochino. Sí, esto es por lo cual todos los utensilios que no están en buen uso. Acá tienen una olla, mire, vea las condiciones de esta olla y con comida, ¿no? ¿Esto qué cosa es, señora? ¿Esto qué cosa es? Ahí nomás, ahí nomás. Esa es la fruta que ha licuado, ya para ir al chancho. Esta olla no sirve, mire cómo está la olla, mire. Es totalmente impregnado. Acá se fríe el huevo y salen los huevos con lunares, justamente porque está totalmente esos impregnado. Estos negros son peligrosos consumirlos. Claro. ¿No? Residuos de aceite quemado. Esto ya no sirve, ya todo esto... Este tipo de almacenamiento de las verduras así, ya llegando casi al... Tampoco es correcto, ¿por qué? Porque están totalmente, digamos, en estado antihigiénico. Aquí la cebolla, vemos que no está en un, digamos, recipiente adecuado. Ah, igualmente... El kion, igualito, mire, ve, está totalmente, digamos, en un recipiente antihigiénico. Por ejemplo, acá los platos, acá sucios, están... Pero si no se usa, ¿por qué está acá, no? Si no se usa, ya deberían botarlo, porque mire, está todo pegosteado, todo sucio. Cuando algo no se usa, se bota, caballero. Claro, pues, ¿por qué tenerlo ahí? Claro, pero está este. Retiro. Los coladores también están acá abajo. Mira, en el piso hay coladores y acá el piso no se ve pues limpio. Y ahí están los coladores. No sirve. ¿Por qué está ahí? Mami, pues si no sirve hay que botarlo, hay que cuidar a... Él es el dueño. No ponerlo ahí, pues mi amor, ahí no se puede poner las cosas. En el piso, imagínate guardar los coladores, las cosas con las que vas a atender a tu cliente y ponerlo ahí en el piso, mira las telarañas que hay acá, esto se contamina. Tienes que cuidar a tu cliente. Tras de lo del balón, que está todo sucio ahí, los coladores... que son de coladores de aceite, mira, mira cómo almacena. Todo lleno de óxido, mira. Ahí hay alimentos que están, digamos, guardados. Esta coladera también,
en estas condiciones, mira cómo se encuentra, lleno de impregnado de aceite, ¿no? Esto no puede ser. Pero si no, señor, a ver, yo quiero entender, ¿por qué lo guardan ahí? Ahí donde hay telarañas, ahí donde está todo sucio, los coladores, estos que son para aceite, esos que son para los alimentos. Sí, no sé el hecho que me salgan esas cosas, pero estos son tercos, lamentablemente. Señor, pero este es su negocio y usted tiene que estar, pues, ojo a su negocio. Sí, sí. No puedo refutar. ¿Qué puedo refutar? No. Yo sí le puedo refutar algo. El cliente merece respeto. No sé qué contestarle. Lo sé, pero yo le puedo decir que el cliente merece respeto, señor. Cuidado. Un cliente le da una enfermedad, le da una infección. Escúcheme, pero en ese aspecto es que eso no va a salir, pues. No se está utilizando. Señor, ¿y uno cómo puede saber si no lo...? Mire, ahí está guardado los coladores. Ya, mire dónde están las cebollas y mire lo que hay alrededor. ¿Eso no se va a usar? O sea, el colador. Pero ¿eso no se usa? No, si está ahí es porque ya no se está usando. Pero se bota, pues, señor. Las cebollas, mire, las tiene usted acá las cebollas remojando y mire acá, tela de arañas, acá hay bolsa sucia. O sea, este es un buen lugar para almacenar para... Señor, mire, estas no son telarañas tampoco. Eso no es telaraña. Ya, pues, señor. Escúcheme, si me vas a buscar el mínimo, mejor. Señor, ya. No le estoy... ¿Su cliente no merece calidad? Escúcheme, no le voy a refutar porque usted me gustaba un mínimo. No, yo, o sea, usted, pues, lo están haciendo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lógicamente, esto no se puede decir. En algunos casos, mire, en estos casos sí, te digo. Pero ya me está buscando cositas. Lo acepto. Es que no son, se acumulan muchas cositas, pues, señor. Los ajíes si guardados. Si se limpia todas las semanas, como usted dice, ¿por qué está esto así? Eso tiene que sacarlo, retirarlo. Lo salgan. No vale. Está totalmente picado, señor. Ya esto tiene que retirarlo, ya. El pescado debe estar tapado. No puede estar abierto. Claro. Siempre el pescado hay que protegerlo. ¿No? No se encuentra bien. ¿Ve? Tienen que darle mantenimiento. No puede estar así. Ahí esto crea condiciones favorables para fauna nociva. Ni el ventilador lo lava. A ver. Pero le buscan la sin razón, pues, al señor, dice. No, el señor víctima, le buscan la sin razón, dice. ¿Algún día lo han multado? Vamos a ir y yo le pregunto. ¿Algún día lo han hecho? Yo le pregunto si su local está limpio. ¿Usted me puede decir que su local está limpio entonces? ¿Qué me dice, pues, Kevin? ¿Qué me va a decir? Nos quedamos sorprendidos por la falta de cuidado al consumidor que viene a degustar sus deliciosos alimentos, su rico ceviche, su rico menú. Hemos podido destapar estas cocinas aquí en el distrito de San Luis y se van a tomar las medidas respectivas. Y malos, ya sabes dónde comer y dónde no comer ni de broma.